ando changarreando rico, sazón mexicano, ando changarreando, el sabor es mexicano. Vámonos para adentro. Chamuco, bueno, pues Chamuco nace, es un proyecto que tengo con mi hermano, con Alex. Nace pues como de este amor por la garnacha, de este, de que somos unos tragones glotones, nos gusta muchísimo aparte cocinar, nos gusta hacer todo este tipo de cosas y pues además tenemos ya un rato en el, pues en el ramo restaurantero. El de camarón diablo y el de birriesquites, que son ahorita los que empezaron a mover un poco más, que han venido más a probarlos, que son los que están moviéndose más. Sabemos que hay como que hace unos años empezaron a popularizar, por ejemplo, los de tuétano, que también son muy muy ricos con esta grasita, pero pues a nosotros como que se nos antojaba ponerle más, o sea, tener como esta textura de carnita dorada, tener esta mezcla de texturas precisamente, no nada más como del caldito y el maíz. Entonces pensamos en que, o sea, pues que estaría chido meterle como otro tipo de cosas que fueran también como del, como un poco de esta colección de antojitos. Entonces, por ejemplo, lo del suadero surgió de ahí, de que aparte somos así, somos super fans, amantes de los tacos de suadero nosotros. Entonces sí se nos hizo como una, como buena idea experimentar por ese lado. Y de los demás, pues igual, o sea, también dijimos, bueno, los camarones, a mi hermano le encantan los mariscos. Dijimos, bueno, vamos a meter una opción de mar, e incluimos de repente por ahí también una opción vegetariana, que es con gyozas rellenas de mezcla de hongos también. Entonces queremos darle como esta variedad de meterle toppings, que nosotros le llamamos proteínas, pero queremos darle esta inclusión de llevarlos un paso más arriba. El proyecto y más bien como la idea de nombre nace también de esta cultura popular mexicana. Chamuco es como una representación como cómica, como chistosa a lo mejor del diablo, pero sigue siendo una palabra popular. Se creó un personaje para esto que es un personaje caricaturesco. Es un personaje que en realidad es como tu compa, ¿no? Es así como, ¡ay, el diablo! ¿No? Ahí viene el chamuco, ¿no? O sea, es así como un personaje más alivianado, digamos. Y recuerda que al salir siempre debes usar tu cubrebocas y mantener la sana distancia. Cada 15 días vamos a estar rotando por lo menos un par de opciones. Los que sí se van a, hasta ahorita, pensamos los que sí se van a quedar así fijo, van a ser suadero, por ejemplo, y los birriesquitos. Son los que se quedan de fijo, fijo. ¿Y tú dónde has comido? ¿Qué lugar nos recomiendas visitar? Cuéntanos en nuestras redes sociales. Con todo y tal la banda, para evitar la cruda cuando acaba la pachanga, a esa pancita que dan por Indios Verdes, allá por Garibaldi, ¿están los que prefieres? No sé, aún no me decido, la neta es que me gusta que el changarro que está chido, las tortas, los tacos, vamos a Coajimalpa, Condesa, Iztacalco o allá por Tlalnepantla.